Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristina y el verano ya está casi que a la puerta de la esquina. Hoy te traigo esta receta que me encanta porque es para consentirnos, para hacernos sentir lindas. Pero acuérdate que no por el hecho de hacernos sentir o vernos bien, significa que tenemos que volver a utilizar esos productos que tienen fragancias o que tienen parabenos o mil y un elementos que no quieres, talcos, ay no. Hoy te voy a dar esta receta que es tal cual para darle brillo a tu piel. En el verano normalmente pues hace más calor, te quieres poner a lo mejor una blusita con escote o quieres estar asoleándote y que tu piel tenga brillo. Pues esta receta es justo para que le des ese brillo a tu piel. Vamos a ponerle brillitos a nuestra piel y además de ponerle brillitos, pues le vamos a dar este plus de hidratarla con algo rico y además darle el toque más importante, que es ese aroma rico con aceites esenciales y con los aceites que apoyan muchísimo tu piel. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra porque no te quiero hacer este video largo. Lo único que vas a necesitar es un gotero. Este de aquí es de 30 mililitros. Aceite portador, puede ser el aceite de almendra, puede ser aceite de coco. Un aceite que estés acostumbrado a ponerte en tu piel, que te guste cómo deja tu piel. Yo voy a utilizar este de John Living, que es el aceite V6. Son 6 aceites portadores, pero me gusta muchísimo cómo deja mi piel. Y vamos a utilizar 3 aceites esenciales y 2 productos más que casi no hablo de ellos, pero que me encanta que John Living tenga. John Living tiene una línea de maquillaje, se llama Savvy Mineral. Con ella tú puedes empezar a maquillarte y ir quitando esos, como te decía, maquillajes que muchas veces nos tapan la piel, que tienen talco, que tienen parabenos, que tienen colores sintéticos. Pues todo esto, John Living tiene este maquillaje que nos ofrece el podernos vernos bonitas, pero al mismo tiempo con la conciencia de saber que lo que ponemos en nuestra piel es algo natural y es algo que le va a dar un plus y no se lo va a quitar. Savvy Mineral tiene 2 productos que vamos a utilizar hoy. El primero es el blush. Este es un blush. Yo utilizo uno que se llama Smashing. Ahorita te lo voy a poner más cerquita para que lo puedas ver. Y también vamos a utilizar otro producto que se llama Diamonds Dust, que son como para brillar, tal cual, diamantitos, como que un polvito que tiene brillitos para que mi piel esté brillosa. Los aceites, les digo que esta receta me voy a consentir y voy a utilizar el aceite de neroli, 5 gotitas, el aceite de rosas, 5 gotitas y el aceite de incienso. Estos 3 aceites son belleza pura para tu piel. El maquillaje viene en esta presentación, es más, tiene tapadito aquí para que no se te riegue. Tú le quitas este sticker y entonces te quedan estos puntitos abiertos. Yo, para hacer más práctico mi video, ya puse en estas tapitas aproximadamente media cucharadita del blush y lo voy a agregar a 30 mililitros del aceite portador que ya tengo aquí en mi contenedor de vidrio para que podamos ver cómo se va a ir pintando. Entonces le voy a agregar el blush, como te decía, es más o menos media cucharadita. Acuérdense que esto tú vas a poder ver si quieres que tu piel esté más brillosa, si le quieres agregar brillos, pues le pones más. Esta es la ventaja cuando podemos nosotros hacer nuestros productos y nosotros darle ese toque personal que es el que a nosotros más nos gusta. Ya que lo revolví, ya tengo así una mezclita, pues con el blush que le va a mi tipo de piel, ya está homogénea. Ahora le voy a agregar los Diamond Dust, que son como unos polvitos, como te decía, que tienen brillitos. Y igual, vas a revolver para que integres todos los polvitos y no te queden como que bolitas. La verdad es que se integran súper fácil. Y aquí es donde vamos a poner estos aceites esenciales. Como te dije, tengo ganas de consentirme y pues que mejor que utilicemos estos aceites esenciales que nos encantan. 2, 3, 4, 5 gotitas de neroli. Todos estos los puedes sustituir como tú prefieras. Aceites que puedes utilizar. Voy a poner yo 5 gotitas de rosa.
Puedes cambiar por el aceite de geranio, puedes cambiar por el aceite de ylang ylang, puedes cambiar por jazmín, todos estos aceites. La verdad es algo que tú te vas a hacer para consentirte. Claro, si tienes y usas aceites que además apoyen la salud de tu piel, pues le dan un brillo espectacular todavía más. Y el aceite de incienso, 5 gotitas. Le puse 5, 5 y 5. 5 gotitas de incienso y listo, ya tengo mi mezcla para ponerme ahora que empiece el verano y pues estés con tu escote como a ti te gusta y pues luzcas todavía con más brillito tu piel. Vamos a vaciarlo tratando de no hacer mucho tiradero y creo que lo logré. Y listo, ya lo tengo todo aquí en mi contenedor y vamos a hacer la prueba. Tal cual, la verdad es que lo único que estoy haciendo es agitándolo, pero me quiero poner aquí tantito en mi mano y lo voy a esparcir. Ay, no les quiero decir cómo huele y no sé si logran alcanzar a ver, pero deja un brillito en mi piel, la deja con un tono que a mí me gusta y además que se ve brilloso. Ay, y huele riquísimo. Así de sencillo, en un 2x3 puedes hacer un glow con tus aceites esenciales, además de oler rico, darle ese brillo a tu piel, consentirte y ponerte súper linda para este verano. Si te gustó, dale like y nos vemos otro día, el lunes o el viernes, con recetas porque son los días que nosotros estrenamos video. Gracias.